Continuando con nuestro curso, vamos a analizar ahora el anexo D. ¿Qué es el anexo D? ¿Quiénes utilizan el anexo D? Este anexo D es para las ganancias de capital. Capital gains. Usted compra monedas virtuales. ¿Le costó... $5,000, mil dólares, un bitcoin el año pasado, hoy día 45 mil dólares. Lo retira, usted tiene que declarar ganancia de capital de 40. ¿Cómo se hace esto? Aquí, esto es un short-term capital gain. Compró las transacciones, esto es una forma generalmente no reportada en la forma 1099B. Recuerde, cuando usted compra en la bolsa... Le reportan en la forma 1099B. Aquí, los proceeds. Proceeds significa el procedimiento. Por eso dice el precio. Usted compró en $5,000. Y vendió hoy en $45,000. Usted va a tener una ganancia de capital de 40. Un ingreso ordinario. Porque el ingreso ordinario es. Porque es short-term capital gains. Cuando es long-term, usted compró unos, unos uh, stocks en 10 mil dólares hace dos años. En el reporte va a venir dividendos, van a venir ganancias de capital e intereses. Y usted vende en 9 mil. Usted ha tenido un long-term de mil. Entonces, esto se va a restar porque es mayor y usted va a tener seguir teniendo 39 mil dólares de ganancias de capital. Esto es un breve análisis de las ganancias de capital. Sin embargo, usted, usted, ¿qué es lo que determina sus ingresos? Varias formas. La forma, eh, usted vende una casa que es su casa de inversión. Recuerda en el, el, la lección del anexo E esa casa se vendió ganamos 65 mil dólares. Como eso se compró, por ejemplo habíamos dicho compramos en 300 mil y vendimos en 365 mil. Aquí tenemos 65 mil dólares de ganancia de capital. Long term Capital gain. Los brackets son al 0%, al 15% y al 20%. Recuerdan que hicimos el ejemplo de la casa. Vendimos la casa, compramos la casa en 300 mil. Compramos la casa en 300 mil y la vendimos en 365 mil. Entonces tenemos una ganancia de. 65 mil dólares al final vamos a ver en qué tax bracket tenemos si es del 0 el 15 o el 20 por ciento usted puede vender los activos de su negocio su negocio puede ser una corporación puede ser un negocio por cuenta propia si vende en esta forma va a utilizar la forma 47 97 para vender puede vender la casa que usted ha tenido por varios años. Y este es el ejemplo que se utiliza en esta parte. Aquí dice gain from 4797. Entonces, esto fue los 65 mil que se vendió de la casa. Los stocks long term, short term, siempre va a tener una forma. Los proceeds, cuánto costó y en cuánto se vendió. Va a haber long term y short term. Recuerde, short term significa ingreso ordinario. Long term va a clasificarse en las ganancias de capital al tax bracket que hemos manifestado. Si usted vende su casa primaria y está casada, usted compró la casa en 400 mil hace 10 años, y ahora lo vende en 850 mil. Usted está obteniendo una ganancia de capital de 450 mil dólares. Esta ganancia de capital de 450 mil dólares va a ser excluida y no pagará impuestos. ¿Por qué? Hasta 500 mil por parejas pueden hacer una exclusión de venta de su casa primaria. Si es soltero, 250 mil dólares. Entonces, esto tenemos que tomar en cuenta cuando se vende la casa en la que usted ha vivido al menos dos de los últimos cinco años. Esto es ganancias de capital. Recuerde, las monedas virtuales, siempre tiene que preguntar si ha tenido o tiene, ha vendido o ha hecho una transacción con moneda virtual. No se pierda la siguiente lección.